Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gaurkoan ere agerraldi hau kubritzeagatik. Dakizuen bezala, hezkuntza legea azken fasean sartu da eta dagoeneko hasi gara hezkuntzako ponentzia horretan biltzen eta bi saio egin ditugu dagoeneko eta gaur larritasuna publikoki adierazi nahi dugu ere. Larritasuna PNV eta PSE debatea bukatzen ari direlako hezkuntza ponentzian. Hezkuntza ponentzia antidebatea izaten ari da. Ze gizarte eta ze hezkuntza sistema arautu nahi dugu debatea bera ere bukatzen duen parlamentu batean eta bi alderdien artean debate guztia itxi nahi dutenean. Gizartea eta legebiltzara kritiko bat nahi dute eta hezkuntza sistema alderdiarena eta ez herriarena. Hezkuntza akordioaren prozesuan izan genuen alderdien arteko harremana, hezkuntza akordioan izan genuen alderdien arteko konfiantza eta hezkuntza akordioan izan genuen alderdion arteko debate maila ukatzen ari dira PNV eta PSE eta hau herri gisa pena bada. Edukiei dagokionean, ponentziaren edukiei dagokionean, EAJ eta PSE agerikoa izan da, ikusi dugu azken egun eta asteetan, ez daude ados aurkeztu duten zuzenketa baten inguruan eta bakoitzak gauza bat esaten du edo gauza bat adierazteko nahia aurkezten du. Eta PSE momentu honetan Vox Balearretan erabiltzen ari den posizio politiko berdinetan dago hizkuntza ereduei dagokionean eta guretzat ulergaitza da. Ulergaitza da PNV-ek, EAJ-ak, PSE-eri marko hori erostea. Edukiei dagokionean ere, gure ustez, txapuza juridiko baten aurrean gaude, ondorio sakonak izango dituena legearen aspektu funtsezkoetan, eta azalduko ditut batzuk. Gure ustez, bere horretan legea mantenduko balitz, eta EAJ-ak eta PSE-ek aurkeztu duten zuzenketa hori onartuko balitz, edo bere horretan onartuko balitz, legeak inungo zalantza barik epaitegietan bukatuko du eta Euskadiko Auzitegi Gorenak ebatziko du azken buruan legea nola interpretatu beharko den. Gainera, bere horretan mantentzen baldin bada aipatutako zuzenketa hori, segregazioaren katalizatzaile izaten jarraituko dute A, B eta D ereduek, batez ere, dakigun bezala, hirigune handietan, Gasteizen, Bilbon, Ezkerraldean edo Donostian bertan ere. Gainera, zuzenketa hori bere horretan mantenduko balitz, badakigu sistemaren konfigurazio berriak, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren konfigurazio berri horrentzat, oztopo izango dela, batez ere, hirigune handietan, eta hezkuntza akordioak planteatzen duen irakaz, ikaz, eredu berri horren aukera, lastatuko du inungo zalantza barik. Azken finean, bosgarren zuzenketa hori bere horretan mantenduko balitz, zelaaren proposamenaren aukerari irekiko lioke atea, alegia euskera gutxiagori. Edukiei dagokionan ere, ia hiru urte eman ditu Euskal Herria Bilduk EAJ-arekin honen inguruan hausnartzen, eta gure ustez ados geuden. EAJ eta EH Bildu ados geuden azken hiru urte hauetan izan ditugun konbertsazio eta gogo eta gune hainbatetan. Baina erabakia azken egun eta asteetan beste norbaitek hartu du. Bestelako arrazoi batzuengatik, herri akordioaren gainetik interes alderdikoiak jarriz, hezkuntza prozesu honetan parte hartu ez duen norbaitek erabakia hartu du eta Euskal Herria Bildu hezkuntza eztabaida honetatik kanpo nahi du. Urkulluk EH Bildu eztabaida gune honetatik kanpo nahi du eta joko arauak aldatu ditu. Eta hau ez da Euskal Herria Bilduk esaten duen gauza bat. Hau zuek ere, kazetariok ere, azken egun eta asteetan ikusi duzue. Nola, Bildarratz sailburuak urriaren 4an legebiltzar honetako sarreran egin zituen adierazpen batzuk, Urkulluk berak urriaren 20an ukatu egin zituen. Beraz, errepikatzen dugu, azken hiru urteetan hezkuntza eztabaidatik kanpo egon den norbaitek Euskal Herria Bildu orain kanpo nahi du.
eta Urkullu lehendakariak joko arau horiek aldatu ditu. Guk, dena den, hala ere Euskal Herria Bilduk, dena den, proposamen hau jarri dugu mahai gainean, publiko egin dugu, eta proposamen hau hezkuntza akordioa sinatu zuten lau alderdiek, hiru alderdiek, ponentziaren lehengo egunetik eskuartean daukate. Proposamen hau Euskal Herria Bilduk, Neronek, ponentziaren lehengo bileran hezkuntza akordioa sinatu zuten hiru alderdiei helarazi nien. Eta honekin batera, honen inguruan lasai hitz egiteko eta lasai hausnartzeko bilerak proposatu genizkien. Bosgarren zuzenketaren inguruan konponbidea jarri dugu mahai gainean berriz ere, Euskal Herria Bildu konponbide bat jarri du mahai gainean eta gaur gaurkoz oraindik ere proposamen honen inguruan inungo erantzunik ez dugu jaso eta bilera proposamenei dagokionean gaur gaurkoz oraindik ere inungo erantzunik ez dugu jaso. Gure konponbiderako proposamen honek funtzean jasotzen duena da edo PNV-ek eta PSE-ek erroldatu duten bosgarren zuzenketa hori erretiratzen da, edo testu artikulatuan argitzen da ahalik eta zehatzenen zuzenketa horren interpretazio zuzena zein den. Momentuz, esan dudan bezala, ez dugu erantzunik jaso, eta azararen hogeta batean, eztabaidatuko dira zuzenketa hauek. Aipatu ditugun zuzenketak, ponentzian, azararen hogeta batean, eztabaidatuko dira. Eta egin dugun proposamen honek erantzunik jasotzen espaldin badu, hezkuntza akordioarekin fidelak izanik eta erantzunkizunagatik, Euskal Herria Bilduk ez du lege hau abestuko. Gure proposamen honek inungo erantzunik jasotzen espadu, hezkuntza akordioarekiko erantzunkizunagatik, Euskal Herria Bilduk ez du hezkuntza legea babestuko. Akordioaren parametrotik aldenduko litzatekelako lege hau eta ziurgabetasun juridiko baten aurrean kokatuko gintuelako. Dena den, berriz ere azpimarratu nahi dugu, Euskal Herriari Bilduren borondatea erabat irekia da, ahalik eta legerik onena lortu dezagun, hezkuntza akordioa sinatu genuen alderdi guztion artean eta azken minutura arte, hezkuntza akordioan jarraituko dugu eta lege honen ponentzian jarraituko dugu. Azken minutura arte. Bien, como decía en euskera, ya se han iniciado los trabajos de la ponencia. La ley educativa ha entrado en su última fase y ya hemos estado en dos sesiones de dicha ponencia. Y queremos transmitir nuestra preocupación porque en la ponencia el Partido Nacionalista y el Partido Socialista están rechazando cualquier tipo de debate. La ponencia se ha convertido en el antidebate. Que la sociedad y el sistema educativo que pretendemos legislar se le niegue el debate y se limite a una negociación entre dos partidos nos parece incomprensible. Una sociedad y un parlamento acrítico y un sistema educativo de parte y no de país es lo que se está demostrando en esta ponencia. El PNV y el PSE están negando la relación que hasta ahora habíamos mantenido en el proceso del acuerdo educativo. El PNV y el Partido Socialista están negando la confianza que hasta ahora habíamos tenido en el acuerdo educativo y el PNV y el PSE están negando el nivel de debate que estábamos dando en el proceso del acuerdo educativo. Y esto, lo tengo que decir sinceramente, como país, es una pena. En cuanto a los contenidos, hemos visto con la famosa enmienda que presentaron el 3 de octubre que el PNV y el PSE no están de acuerdo y que cada uno dice una cosa o hace una interpretación diferente sobre dicha enmienda. Y para nosotros y nosotras, lo hemos dicho públicamente, el PSE se ha situado en los postulados políticos que Vox está defendiendo en Baleares con respecto a los modelos lingüísticos. Y además, lo más preocupante de todo es que el PNV le ha comprado este marco, ha aceptado ese marco del Partido Socialista. Para nosotros y nosotras es una chapuza jurídica que se mantenga así esa enmienda registrada por los dos partidos que sustentan
al gobierno por una serie de cosas que voy a nombrar ahora brevemente. La primera es que creemos que la ley va a terminar en los juzgados y que va a ser el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco quien decante la balanza y dirima cómo se tiene que interpretar esta ley. También creemos que esa enmienda va a ser catalizadora de la segregación, porque sabemos que los modelos A, B y D son catalizadores de la segregación, sobre todo en ciudades como Bilbo, como Donosti, como Gasteiz o en zonas como Ezkerraldea. También sería una barrera, si se mantiene esta enmienda así tal cual, para la consecución de un nuevo sistema educativo, del Servicio Vasco de Educación que queremos definir en esta ley. Creemos que lastrará el aprendizaje de las lenguas planteado en el acuerdo educativo y además, preocupante también, abre la puerta al modelo CELA, que lo único que venía a querer era menos euskera. Hemos empleado casi 3 años con el Partido Nacionalista Vasco reflexionando y tejiendo acuerdos en torno a este tema y creíamos que estábamos de acuerdo. Llevábamos 3 años hablando y negociando con el PNV y creíamos que estábamos de acuerdo en este tema. Pero la decisión, desgraciadamente, el 3 de octubre, la decisión la ha tomado alguien que no ha formado parte del debate educativo, ajeno a las conversaciones que ha habido entre Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, anteponiendo los intereses de partido a los intereses de país. Y, en definitiva, Urkullu ha cambiado las reglas del juego y Urkullu quiere a Euskal Herria Bildu fuera de este debate. No lo dice Euskal Herria Bildu, los y las periodistas que aquí estáis y que hacéis seguimiento del trabajo parlamentario. Habéis visto cómo el 4 de octubre Bildarratz, en sede parlamentaria, hizo unas declaraciones en torno a los modelos lingüísticos que el 20 de octubre el Lehendakari Urkullu negó. Hemos hecho una propuesta, hemos hecho esta propuesta para intentar encauzar la crisis abierta en torno a esa enmienda del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Esta propuesta la tienen todos los partidos firmantes del acuerdo desde el día 1 de la ponencia. El primer día que se reunió la ponencia, yo mismo, en sede parlamentaria, les hice llegar esta propuesta y, además, les hice una invitación a realizar unas reuniones con todos los partidos para encauzar la situación y hablar sobre esta propuesta que pusimos encima de la mesa. A día de hoy, todavía no hemos recibido respuesta ni en torno a la propuesta que hacemos ni en torno a la invitación para hacer reuniones que lanzamos. En definitiva, con esta propuesta, Euskal Herria Bildu quería encauzar la crisis abierta y lo que proponíamos brevemente y simplemente era: uno, o se retira la enmienda que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista registraron, o se aclara con exactitud cuál es la interpretación correcta en el articulado de la ley. Como digo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta y el 21 de noviembre se vota esta enmienda y se votan las enmiendas cruciales en torno a la ley educativa. El 21 de noviembre se van a votar estas enmiendas cruciales y si Euskal Herria Bildu no tiene respuesta al emplazamiento público que hemos hecho, por responsabilidad con el acuerdo educativo, no vamos a apoyar la ley. El 21 en la ponencia vamos a debatir sobre estas enmiendas. Si Euskal Herria Bildu no tiene ningún tipo de respuesta al respecto al emplazamiento que hemos hecho públicamente, por responsabilidad con el acuerdo educativo, Euskal Herria Bildu no va a apoyar esta ley, porque sería una incertidumbre jurídica y se alejaría de los parámetros del acuerdo educativo. Para nosotros esto es inaceptable. Aún así, hemos puesto una propuesta abierta encima de la mesa y ahora la pelota está sin duda en el tejado del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Nuestra disposición es plena y, como lo hemos dicho en numerosas ocasiones, estaremos hasta el último minuto en el acuerdo educativo, por supuesto, y también en la ponencia intentando llegar
a la mejor ley posible.